gorda que nos hizo papá. Ay, yummy. Fruti. A ver, déjame ver. Oh, un appetizer para aguantar. Para aguantar, sí. Para la parque, creo. Sí, ellas quieren ir al parque. Ok. Ahí hay tajín y chamoy. ¿Y usted? Yo estoy aquí. Le pedí a papi que comprara un melón porque quiero hacer una prueba. Todavía no hemos hecho un agua fresca de melón con el concentrado de melón de gordito sexy. ¿Eh? Te va a encantar. ¿Sí? Te lo puedo jurar. Oh, ¿ya lo usaron ustedes? Ya lo en sé. ¿En el último curso? Hice ¿ellos unas, ya lo usaron? Unas paletas de melón que, oh my gosh. Las personas, no pues, la de esta Andy de Texas se quedó enamorada. Dice, dígamele al gordito, por favor. Yo te dije, es un sabor que no lo esperaba, que estuviera tan bueno. Y ese fue uno de los, no sabía que iba a ser uno de mis favoritos, pero que es uno de mis favoritos, es un favorito de eso. Ahí está, no, pues ahorita vamos a picar el melón y todo eso. Y ahorita les enseño cómo hacer esta agua fresca con concentrado gordito sexy. Let's con el toque de gordito sexy. Oh, yeah, baby. Y... ¿Qué vas a hacer porque te regañé? Pues, ¿sí? No, porque mi mamá ya estaba a punto de regañarme. Y de seguro, mucha otra gente a lo mejor hubieran hecho lo mismo que yo. Yo estaba a punto de tirar las semillas y todo lo que estaba dentro, pero mi mamá estaba... No, no lo tires, no lo tires. Ese es puro sabor así. Ese muélelo en la ninja. Y miren, pues eso es lo que estamos haciendo. Porque este lo muele casi como a un puré. Ese va a ser para esto. Esto lo va a como hacer trocitos. Y con un sedazo le echamos. Y buen sabor según sale, dice mi mamá. No, según sale. Ahí está. Hasta échale un poquito más de agua. ¿Sí? Sí, lava el bowl. Échale, verás. Corta. No le voy a cortar. ¿Y esa sí o esa no? Este sí. Ok. Ahí está. Entonces. Y después de eso, a batir. En low, para que las semillas no se trocen, nada más. En low, si tienen el ninja, para que las. Porque en low no se trocen las semillas, hasta del kiwi. Y ahora, a picar. Y aquí estamos agregando un poquito melón, no poquito, muchito, a la licuadora. Y ahorita lo vamos casi a amolar. ¿Salieron cuántos? ¿2 litros? Oh. Sí, como 2 litros. Ajá. Es que estaba grande. Y esto lo vamos a moler en high. Pero que échale agua. Yo le iba a echar agua después. El agua se le echa ahorita, papá. A ver, bueno, muérelo. Va a decir, ¿ven por qué le digo la leona? ¿Ves por qué no puedo cocinar con Dios? Es que ¿a quién se le ocurre moler un melón sin agua? Ahorita les enseño cuando esté terminado. Listo. Miren nomás. Ya está, ya empecé poquito, pero miren. Aquí estamos, ¿cómo se dice? Colando el jugo de melón. Oye, es porque a mí no me gusta que tenga mucha pulpa. Creo que yo quiero tomarlo y que sepa como una agua fresca, ¿verdad? Que no te sepa grumos, pues. Exacto. Entonces aquí vamos, ese es el paso en el que estamos ahorita. Ahorita lo vamos a agregar a esta jarra con hielo y vamos a hacer un taste test. Uno sin concentrado y uno con concentrado. Así que stay tuned. Let's go. Y yo estoy aquí a punto de agregar. Miren, por eso lo ponemos por el sedazo. Se miraba toda blanca, pero el puro pulpo. A mí me gusta la agüita así. Natural. Ahí entonces, está. Aquí vamos a hacer el taste test con 2 vasitos aquí. Vamos a hacer la prueba. Lo vamos a probar antes sin el saborizante
Y luego después con el saborizante. ¿Y cuál saborizante es el que estamos hablando? Miren, este nomás. Ahí está. El nuevo saborizante de melón de melón. Gordito sexy. Ahí es. Oye, baby. Ya lo tenemos a la venta, ¿verdad? Casi. Porque, como honestamente, después de que miren este video, en como uno o dos días, nomás porque estoy esperando suficientes cajas que me lleguen, porque se me acabaron. Y luego el plastiquito para las botellas. Para sellar. Para sellarlas y finalizarlas, básicamente. Oh, quiero ver. Pero ahí está, ahora con el agua fresca. Mire. A ver. Mándele. Oh, wow. Oye, huele bien rico, ¿eh? Oh, wow. Qué deliciosa. Ya hasta quedó extra. Y quedó extra, sí. A ver, pues hay que hacer la prueba con esta. A ver. ¿No? A ver, dejan nomás. Ah, este es el que está usando. Miren. Para que se enfríe, quede bien frío. De melón. A ver. Cabe mencionar que el melón está riquísimo. Estaba dulce el melón, estaba rico. Dulce. Casi donde no se ocupa el saborizante, ¿eh? Pero hay a veces donde el melón casi nada de dulce tiene y ocupa el saborizante allí. ¿Qué? A ver. You. Ahí está. ¿For me? For you. Ese es for you. ¿Right? Y eso sin azúcar, ¿eh? Uh-huh. Ah, todavía ni le he puesto azúcar. Le pongo azúcar primero, ¿no? Si quieres ponle poquita, pero en realidad a mí... Pregúntale a papi, ya el café lo tomo de plano sin azúcar, pero ponle un poquito para ti, para papi. ¿Cuánta taza a lo mejor? Uh-huh. Un third. Un tercio de azúcar es lo que le vamos a agregar. ¿Te diste cuenta al probarlo o qué? ¿Qué? Sí, al probarlo se me olvidó. Oye, pero todavía estaba buena, voy a decir. Como todavía estaba buena, estaba buena. Está buena, está buenísima. Ajá. Yo por mí me la tomo así sin azúcar. Ajá. Porque el melón tiene un sabor fuerte a melón. Y luego este dulcecito. Ahí está. A ver. ¿Y ahora con qué? ¿Con saborizante? Ay, no. Qué refrescante. Te apuesto lo que quieras. Que más de una persona se le va a antojar hacerse su agua fresca de melón. Mira, y yo nomás partí el melón, lo molí y ya. Mira, nomás porque quiero probarlo con azúcar, ¿eh? Como está la fruta de temporada, no se necesita, créanme, ni ponerle azúcar. Ándale, mira. ¿Le sacó más el sabor? Sí, mucho más sabor ya. Básicamente, como esta, si no tuviera el saborizante, ya. Ahí es donde yo pararía, es una agua de melón bien refrescante, pero aquí tenemos el saborizante de gordito sexy. Oh yeah, cantaloupe. Ta, 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 ta. Miren. Y que como medio mililitro, como no es mucho, ¿verdad? Medio mililitro, medio. Ahí está. Y mi mamá ya tuvo la oportunidad de usar ese saborizante y en un curso. Y acuérdense, la botellita azul... Son porque son de agua. Estos no son de aceite. Estos se mezclan directito y especialmente para la agua. Así es. Para si ustedes venden aguas frescas, paletas, hielitos, lo que quieran, se lo pueden poner. Ese yo todavía no lo he calado. Estoy bien curioso para ver cómo va a salir este. Ahí está tu chat para que lo pruebes en el chat. Sí. Bien mezcladito. Ya ahí, ya bien mezcladito, ¿no? Yo siento que sí, ¿verdad? Yeah. A ver, déjame ver si hay una diferencia. Habías de hacer un mini video de nomás de este y subirlo para que... Ajá, maybe. Aparte, si puedes. A ver. Oye. Yo te dije, mano, yo hice las paletas. Wow. Yo te lo dije. Andy quedó encantada. Esta. Oh, wow. Pruébalo. Pruébalo. Ándale. Oye, la diferencia instantáneamente la noté. Sí. Pruébala. ¿Qué te parece? Sí. Así en las paletas. Prueba yo esa. Yo hice la base. Y esta. La diferencia. Para que veas. ¿Qué dice Don Angelo?
Ahora prueba este. Yes. No, ya, ya le tomé. Bueno. Sí, ¿verdad que sí? Ándale. Ándale. O sea, pues, ¿sabes qué me gusta ahí? Wow. El saborcito de y el olor, de sí. Un melón tiernito, dulcecito, Así es. Tómalo la foto y públicala, mi amor. Públicala, porque eso es digno de que las personas puedan disfrutar, la verdad. Porque como cuando el melón no está de temporada, está esto lo que les puede perfecto ayudar. Perfecto para darle el saborizante, tres tamaños. Oh, ahí. No, pues bueno, esto va a ser perfecto para acompañar los pescados. Así es. Mira, el aceite ya casi está listo, así que a freírlos. Let's go.